Pues buenos días y gracias por vuestra asistencia. Teodoro Revilla Cernuda, que bien lo conocéis, presidente de Palma Naranja, vamos a firmar un convenio de colaboración entre ambas entidades, el Ilustre Ayuntamiento de Palma del Río y la Asociación Palma Naranja, para el fomento y la cooperación en programas de proyección de la empresa de citrícolas de Palma del Río. Lo firmamos y después ya comentamos si os parece. Gracias, alcalde. Gracias, primera teniente alcalde. Para nosotros hoy es un día importante, la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Palma y la Asociación Profesional Palma Naranja supone una herramienta vital para la continuidad del funcionamiento de la asociación. El Ayuntamiento apuesta mucho, evidentemente, por Palma Naranja y por el sector de la naranja en Palma del Río, como no podía ser de otra forma, gracias, alcalde. Para un sector de vital importancia para la economía de Palma del Río. El acuerdo que firmamos entre el Ayuntamiento y Palma Naranja fundamentalmente es para colaborar con todas las empresas que forman la asociación en la búsqueda de información, búsqueda de distintas líneas de ayuda, soporte técnico y en la búsqueda de nuevas inquietudes para cada una de las empresas, en posibles necesidades a nivel de comercio exterior, colaborar con ellas, a nivel técnico, asesoramiento en campo para cualquier consulta o duda que haya que tramitar a otras administraciones, para las empresas, para la gestión de residuos, como bien comentaremos más adelante, la gestión de residuos generados en cada una de las empresas, para un proyecto muy importante, que comentaremos igualmente a continuación, de investigación, desarrollo de variedades en nuestra localidad. Para eso, pues el alcalde comentará la línea de ayudas en la que va a colaborar también el Ayuntamiento con Palma Naranja, que es independiente del convenio que estamos firmando hoy, pero que va a ser fundamental para el desarrollo y subsistencia de nuestra zona. Y, por supuesto, la creación de puestos de trabajo. A nivel de Palma Naranja, sabéis que contamos con una secretaria en el Departamento de Administración y, bueno, pues queremos ir creciendo, queremos ir haciendo más actividades desde la asociación y que todas las inquietudes que los agricultores, a nivel de técnicos, a nivel de cualquier otra inquietud puedan tener en sus empresas, pues que nos lo vayan manifestando. No somos una asociación con ánimo de lucro, todo lo que hacemos lo hacemos por y para los agricultores, con lo cual cualquier cosa que necesiten estamos a su plena disposición. Esto se lleva a cabo desde el área de desarrollo económico y por tanto me gustaría que también su responsable y primera teniente alcalde, alcalde Natividad García, pues nos explique también en qué consiste. Bueno, yo decir solamente bueno, que este convenio surge y surgió con la intención de regular una relación que estaba haciéndose cada vez más fuerte entre Palma Naranja y el Ayuntamiento. La Asociación de Palma Naranja ha ido, como bien ha comentado Teo, pues tomando una serie de proyectos y de experiencias que hacen que el Ayuntamiento pues también intervenga de una forma económica en este sentido, y no solamente económica, sino que a través de otros proyectos, pues también lo hacemos de otras maneras, presencialmente, a través de otras áreas. Y tengo que decir, bueno, pues que desde el área de desarrollo económico existe una relación muy directa con esta asociación, donde intervenimos en muchos proyectos. También Palma Naranja interviene con este convenio en la asociación de la producción del fomento ecológico. Está técnico, en este caso Fuensanta, que es la economista que está contratada para este convenio, pues participa de forma muy directa en los desarrollos de todos los proyectos que ponemos en marcha, que tiene que ver con el desarrollo de la agricultura en nuestra ciudad y sobre todo pues del sector citrícola, algo como bien comentaba Teo, pues tan importante. Nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, con este convenio pues lo que intentamos es colaborar y que la Asociación de Palma Naranja pues siga
potenciando el sector citrícola en nuestra ciudad, y nosotros pues siempre que podamos, y así el alcalde pues también lo ha entendido y también el equipo de gobierno, pues intentaremos participar cada vez de una forma mucho más activa e incluso pues aumentando también las dotaciones económicas de cara al futuro. Yo nada más. Con este convenio que firmamos con Palma Naranja y el Ayuntamiento de Palma del Río, lo que queremos hacer es un reconocimiento expreso, por un lado, a la interlocución de Palma Naranja. La reconocemos como, digamos, el órgano que puede representar el sector citrícola en la zona y concretamente en Palma del Río, y con lo cual tenemos que hablar continuamente para desarrollar todas aquellas ideas y planteamientos que queramos hacer desde la perspectiva institucional y el sector de la naranja. También reconocemos su buena labor, su buen trabajo que están desarrollando para conformar planteamientos, unificar también criterios con el tema de todo el sector citrícola en todos los sectores, planteamientos agrícolas, concretamente el tema de los agricultores, desde la comercialización, la industrialización, en fin, todas las facetas que pueda tener el sector citrícola se unifican a efectos de representación en Palma Naranja y también de interlocución, y por ello, por su buen hacer y su buen trabajo, nosotros queremos desde el Ayuntamiento colaborar continuamente, porque realmente hay un instrumento que ha sido siempre muy bien dirigido, muy bien llevado, y por ello merece la pena el hacer una apuesta por Palma Naranja continuamente y de forma sostenible, y además incrementando continuamente. Y no solamente entendemos que la interlocución tiene que hacerla con el Ayuntamiento, sino que nosotros también tratamos de facilitar que Palma Naranja tenga esa relación con otras instituciones, con la Junta de Andalucía, con el Grupo de Desarrollo Rural, con el Gobierno Central, con todas y cada una de las instituciones que puedan ayudar al sector de la zona y concretamente también de Palma del Río. Por ello, para nosotros siempre es un honor poder propiciar que tengan coordinación con la Junta de Andalucía para proyectos como el tema de ir concentrando las ofertas y los estudios realizados anteriormente en la zona, con el Grupo de Desarrollo Rural para el tema de la marca de garantía del Valle del Guadalquivir. Lo que quiero daros es la idea de que se están moviendo, que el sector no queda quieto, sino que todo lo contrario, que tienen ideas, porque yo creo que tanto en las OPC como en el contexto de Palma Naranja hay un grupo de directivos con una edad bastante buena y con ideas de modificar cosas y de adaptarse al mercado. Por eso quiero felicitar vuestro trabajo y las cosas que estáis haciendo. Pero también estamos pensando de ampliar este convenio, que bien ha dicho el presidente de Palma Naranja, a lo que se suscribe, pero entendemos que tenemos que avanzar más. Para ello llegamos a un acuerdo de palabra que realmente está incluido en los presupuestos del Ayuntamiento, en el que este Ayuntamiento ha presupuestado 40.000 euros para llevar a cabo un campo de ensayo. Digamos, resumiendo, la inquietud que tiene Palma Naranja para no dejarse investigar por otras zonas, sino que también tenemos que hacerlo en nuestro territorio, a efectos de variedades, a efectos también de tener posibilidades de plantar esas variedades o tener la posibilidad de algo que se adapte a esta zona, que sean realmente competitivas en los mercados y que, por tanto, tener nosotros esa patente de poder sacar nuevos productos de la zona de Palma del Río. En realidad también estamos ya con citas con la Universidad de Córdoba para involucrarla también en este proyecto de investigación, y el compromiso que ha adoptado el Ayuntamiento es sostener una financiación en torno a 4 o 5 años hasta que este campo de ensayo pues sea rentable y se pueda llevar a cabo por la propia organización. Nosotros estamos verdaderamente motivados en este proyecto,
Hemos escuchado al sector porque realmente ha sido una propuesta de Palma Naranja en la que nosotros pues, la hemos tenido a bien acoger y entendiéndola como algo vital, algo fundamental para Palma del Río, para podernos lanzar en el contexto de esta zona, de esta comarca, de esta provincia, poderla lanzarla hacia el exterior y no tener tanta dependencia de otras zonas de España como puede ser Valencia. Nosotros tenemos que ir configurándonos en estructura de comercialización, pero también en estructura de investigación y sobre todo de experimentación de distintas variedades, aprovechando que tenemos buenos técnicos desde el IFAPA y ahora bueno, que ya después de su jubilación Augusto Carmona, que es una de las personas que entiendo que en España más saben de variedades, podemos ir formando un equipo con la Universidad de Córdoba y Palma Naranja para tener nosotros cierto liderazgo también en el tema de variedades. El convenio, el que estamos hablando, es una aportación que hace el Ayuntamiento para todos los criterios que plantea Palma Naranja, que supera los 8.000 euros y, bueno, y pendiente estamos para concretar el de 40.000 euros, que es el convenio estrella, que va a ser el fundamental. Toda la actualidad en palmadelrío.info.